Vitamin Water was born in New York because New Yorkers wanted more, like more flavor to go with all the flavor. A refreshing drink after climbing six flights of stairs to a walk-up apartment or standing in the subway station in a hundred-degree heat. Drink Vitamin Water. It's from New York. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con AT&T Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control por cuenta nuestra y el último iPhone cada año con ATT Next Up Anytime. La oferta de 0 dólares puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Up Anytime puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios, aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com diagonal iPhone para más detalles. Dixo Bailey presenta Las 10 en 10. Las 10 noticias más importantes de la semana en 10 minutos. La 1. Los López rodean a Claudia y dividen el ejercicio del poder. La 2. ¿Quién va a ejercer el poder y con qué límites? La 3. La economía moral del Obradorato fue un fracaso inmoral y completo. La cuatro Las 10 lecciones que nos deja el fracaso económico del Obradorato. La 5. El microscopio. El desastre en salud pública que entrega López. La 6. El perroso del sexenio. La Vilchis y su sección de las mentiras. La siete la peor mentira de la semana. Andrea Chávez dice que no hay tortura, ni desapariciones, ni ejecuciones en México. La 8. El dato duro de la semana. Cayó el PIB per cápita del 2018 al 2024. La 9. La columna de la semana. Raúl Trejo del Arbre en Nexos. La 10. ¿Qué dicen los estoicos? Información. Política. Datos duros. Análisis y opinión. Factor de cambio. Con Max Kaiser. Factor Kaiser. La 1. Los López rodean a Claudia y dividen el ejercicio del poder. Según nuestra Constitución, el 1 de octubre debería de cambiar de manos la titularidad del poder ejecutivo. Hoy en México, todos sabemos que ese día solo habrá una ceremonia protocolaria para entregar una banda presidencial de una persona a otra, pero sin poder real. Los López ya se encargaron de rodear a Claudia desde diferentes flancos para restarle todo el poder que pueda. Ahí te van cinco datos duros que confirman la existencia de esa jaula de oro. Primero, la imposición de las peores reformas posibles para iniciar un sexenio, como la destrucción del Poder Judicial y la destrucción de los órganos autónomos. Segundo, la imposición desde varias mañaneras de continuidad sin corrección en temas que han sido un rotundo fracaso, como la seguridad, la salud y la educación. Han sido un éxito, ni se te ocurra moverles, le dice López a Claudia una y otra vez. Tercero, la imposición de miembros clave del gabinete como el secretario de Hacienda, el ser la secretaria de Gobernación, la de Función Pública, la del Bienestar, que son las más férreas y leales obradoristas. Cuatro, Patán, Augusto y Monreal al mando de la borregada obradorista en el Congreso, listos para cumplir cualquier capricho e instrucción de López, no de Claudia. Y quinto, el tiro de gracia. El Junior López, Andy, al mando del partido, que en su discurso dijo clarísimo, vengo a cuidar el legado de mi padre. Es cita. Más claro, ni el agua. Claudiniza su sexenio, rodeada por los López, dentro de una bonita jaula de oro sin ningún poder real. La 2. ¿Quién va a ejercer el poder y con qué límites? Esta pregunta debería tener como referencia clara y directa la Constitución. ¿Quién va a ejercer el poder y con qué límites? Pues la, la Constitución, ahí lo vas a encontrar, contestaría un buen abogado en una República Democrática. El problema es que México hoy ya no es una democracia y la República está moribunda. La mejor prueba de eso es que la respuesta a esta pregunta no tiene como referencia la Constitución, sino la dinámica del poder real que se generará entre los López y el gobierno que formalmente encabezará Claudia. Ella tendrá un mandato formal derivado de las urnas, las funciones y facultades establecidas en la Constitución y las leyes y los límites que esos mismos documentos le deberían de poner. En cambio, los López ejercerán el poder crudo y duro. Que les da su apellido y su estatus de dueños del movimiento sin límite alguno. No es que hayan respetado nunca un límite legal, pero a partir del 1 de octubre, López regresa a ese mundo que ama de absoluta libertad y absoluta irresponsabilidad, que es el de ser líder político sin cargo. Y desde ahí, junto con sus hijos, será el peor dolor de cabeza de la presidenta formal. Se viene una época oscura y de mucha confusión. Tres, la economía moral del obradorato fue un fracaso inmoral y completo. La campaña del 2018, López dejó atrás ese pleito que tenía con los dueños del dinero. Ese tono gritón y beligerante de las dos campañas fracasadas anteriores había desaparecido y ahora se presentaba como un mansito político que se sometería a las exigencias de quienes generan riqueza. Su libro Hacia una economía moral era un licuado de promesas neoliberales para tranquilizar a los dueños del dinero, combinado con promesas llenas de populismo barato para mantener el discurso y la farsa de que es de izquierda. Como nunca antes, en la campaña del 2018, contó con decenas de académicos, columnistas, analistas, comunicadores y tontos útiles que le hablaban bonito a los dueños del dinero y les prometían que el embuste de la economía moral era posible y era necesario. Se burlaban una y otra vez de las tasas de crecimiento de esa época que llaman con desprecio neoliberal. Junto con el candidato prometían crecer al 6% anual. No solo eso, prometían reducir la inflación, bajar a 10 pesos el precio del litro de gasolina y reducir las tarifas de electricidad. Aunado a de estas fantasías, prometían recuperar 2 billones de pesos por el combate a la corrupción, comprar más medicinas y más baratas para todos los mexicanos, construir maravillosas obras de infraestructura que generarían desarrollo y millones de empleos en tiempo y en costos récord. Prometió una y otra vez que todo esto lo haría sin incurrir en más deuda porque la eficiencia y la transparencia en el gasto serían el sello de su gobierno. Esta fantasía acabó siendo eso, una fantasía. Porque se trata de el sexenio con el peor crecimiento del Producto Interno Bruto desde Miguel de la Madrid, el peor aumento de la deuda en números absolutos, el peor de todos, un desastre total en construcción de infraestructura y la destrucción total de Pemex y la CFE. Todo esto, a pesar de tener en sus manos todo el poder político para haber hecho de este sexenio un auténtico boom económico que beneficiaría a todos los mexicanos y que hubiera hecho innecesaria la compra masiva de votos en su favor. La 4. Las 10 lecciones que nos deja el fracaso económico del obradorato. Este fracaso nos debería dejar por lo menos 10 lecciones que tenemos que aprender y recordar siempre para no volver a caer en las trampas discursivas del populismo autoritario. 1. El sentido común es mucho más confiable que el discurso fantasioso de los populistas autoritarios. 2. Es un grave error creer que un político cambió de la noche a la mañana y dejó atrás las ideas que lo convertían en un peligro para México. 3. La economía es una ciencia, por eso es preferible creerle a quienes la estudian que confiar en las fantasías de quienes prometen lo que sea con tal de obtener votos. 4. Las malas decisiones cuestan mucho dinero y ese costo lo pagamos entre todos, las cinco. el presupuesto de la federación no es un barril sin fondo, es un delicado instrumento que debe ser manejado por expertos que sepan cómo establecer prioridades y multiplicar su rendimiento. seis. las obras públicas pueden ser grandes detonadores de desarrollo, pero mal pensadas, mal planeadas y mal ejecutadas pueden ser una carga eterna que nos cuesta a todos las siete. La fantasía setentera de la soberanía energética con dos elefantes estatales como Pemex y CFE que rechazan la inversión extranjera por cuestiones ideológicas es una gran pendejada que nos cuesta miles de millones de pesos al año a todos. Ocho, el derroche de recursos públicos para comprar votos es un gasto, no una inversión y el mayor beneficiario es el partido en el poder, no las personas que necesitan vivienda, educación, seguridad y salud. Nueve. Los cómplices que ayudan a difundir mentiras generan daños tangibles y en dinero, no solo daños sociales. Y 10. Todos perdemos dinero, mucho dinero, por cerrar los ojos y creer en fantasías y por quedarnos callados cuando deberíamos levantar la voz. La 5. El microscopio. El desastre en salud pública que entrega López. Voy a leer una cita que duele y encabrona. Hemos logrado hacer realidad el ideal de que la población sin seguridad social sea atendida en forma gratuita y universal con la calidad que merece. Esto dijo la mañanera del 24 de septiembre un señor que dice ser el secretario de salud de este sexenio. El microscopio de Factor Kaiser nos acercamos a estos temas para no dejarlos pasar y para entenderlos a fondo desde adentro. Gracias a un profundo análisis de los datos reales en salud de este sexenio, que hizo la plataforma animal político llamado No Fuimos Dinamarca, podemos saber que eso que dijo ese señor es una inhumana mentira. Ahí te van algunos datos. Este gobierno dejó sin consultas médicas a la mitad de los enfermos más pobres del país y dejó de hacer 20 millones de estudios de laboratorio que sí se necesitaban, si lo comparas con el sexenio pasado. Además, medio millón de personas más no pudieron lograr que les hicieran una cirugía que también necesitaban. El número de consultas en los servicios que ofreció la Secretaría pasó de 95 millones en 2018 a solo 51 millones en 2022, una caída de 44 millones, es decir, 46% menos consultas para quienes no tienen seguridad social, como demuestran cifras oficiales. Desde el primer año del sexenio hubo un recorte del 82% para materiales, accesorios y suministros de laboratorio en las instituciones de la Secretaría de Salud. El gobierno de López dejó de surtir 15 millones de recetas de pacientes de los servicios médicos públicos, una cifra que representa cinco veces más que las recetas no surtidas en 2018, último año del gobierno de Peña. Y aun cuando no haya bastos medicinas, Tampoco se han conseguido ahorros. Hoy se gasta el 29% más de lo que se gastó en el sexenio pasado, aunque se compran menos medicinas. El resultado, los pacientes gastaron 39% más en la compra de medicinas con su propio dinero en 2022 que en 2018, en términos reales, según dice el INEGI. Para eso sirve el microscopio de Factor Kaiser, para no dejar que los políticos mentirosos te sigan engañando con discursos. La 6. El perroso, pero del sexenio. La Vilchis y su sección de las mentiras. Esta semana vamos a dar un premio especial. No será el perroso de la semana, sino el perroso del sexenio. Porque se lo ganó, porque se lo merece, porque nadie hizo más osos en este sexenio que ella. Me refiero a la señorita de la voz angustiada, la señorita Vilchis. Que pasará a la historia como el instrumento favorito del régimen para atacar periodistas, columnistas, críticos, comunicadores y a cualquier enemigo de su jefe. Se lleva el premio del perro oso del sexenio, la mujer que prestó su cara y su nombre para convertirse en una indigna herramienta de abuso de poder que daba voz a los ataques directos de su jefe. Este perverso espacio se estrenó el 30 de junio de 2021. Tengo el honor de haber sido nombrado con adjetivos en ese estreno y después en más de 20 momentos diferentes, con todo tipo de adjetivos mentirosos y abusivos. Decirles así a sus ataques baratos no es opinión mía, es la conclusión jurídica de la sentencia de amparo definitivo que obtuve contra 14 menciones en mi contra que le impidieron volver a mencionar. Su risa nerviosa, su incapacidad para leer un párrafo sin equivocarse y sus cientos, cientos de mentiras estarán para siempre dando vueltas en las redes sociales, recordándonos a todos una de las chambas más indignas de la historia política de México. ¡Qué pinche perroso! Las 7. La peor mentira de la semana. Andrea Chávez dice que no hay tortura, ni desapariciones, ni ejecuciones en México. Sí lo dijo, tal cual. Y remató con que la prueba de esto es que no hay denuncias en ese órgano inútil llamado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que encabeza una de las fanáticas más fervientes de López, de apellido Piedra. No contenta con esto, remató con la aseveración de que no hay militarización de la seguridad, porque a pesar de que la Guardia Nacional estará adscrita a la Sedena, el mando será de la señora sin poder, esa señora de apellido Shenba. Es la peor mentira de la semana porque gracias a Causa en Común, organización especializada en temas de violencia y seguridad, que realiza un seguimiento hemerográfico de atrocidades, sabemos que desde enero de 2020 a abril de 2024 se han registrado al menos 24.795 atrocidades en México, entre las que destacan 6.000 casos de tortura, 3.000 casos de mutilación y descuartizamiento y destrucción de cadáveres, 2.000 masacres, 1.424 calcinados, 2.558 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, y 1.500 asesinatos de niños. Además, en el presente sexenio han desaparecido 50.278 personas. Hasta abril de 2023, última fecha de actualización, el registro de fosas clandestinas era de 5.698. Y lo peor, en este sexenio se llegará a la cifra récord de 200.000 asesinatos. ¿Cómo puede esta señora asegurar con tanta soberbia y desfachatez que ninguna de estas torturas, ninguna de estas desapariciones y ninguno de estos asesinatos fueron responsabilidad alguna del Estado. No tiene idea, pero sabe que puede mentir impunemente, porque de eso se trata el obradorato. La 8. El dato duro de la semana. Cayó el PIB per cápita de 2018 a 2024. Gracias a la organización México como vamos, nos enteramos esta semana de un dato duro, muy duro. El desastre económico del obradorato nos afectó a todos. El PIB per cápita representa la cantidad de dinero que le correspondería a cada habitante del país si se repartiera a todos por igual el PIB generado en un año. Así lo define el INEGI. Bueno, pues pasamos de 193.988 pesos en 2018 a 191.845 en 2024. Es decir, un sexenio perdido. ¿Sabes cuánto es el PIB per cápita en Dinamarca? 67 mil dólares, alrededor de 1.3 millones de pesos. ¿Sabes cuánto era antes de la pandemia en 2018? 61 mil dólares. 6 mil menos que hoy. Es decir, ellos sí crecieron. Qué lejos estamos de Dinamarca. A nueve. La columna de la semana. Raúl Trejo del Arbre en Nexus. En lugar de ver esos balances bobos del sexenio, de los medios y comunicadores correctitos que tratan de encontrarle a huevo cosas buenas al sexenio, mejor lee este balance serio objetivo. Y sencillo, tema por tema, de los más importantes que hace Raúl Trejo del Arbe en la revista Nexus, que se llama Atinadamente, Hoy estamos peor. Es duro, sencillo y brutal. Te voy a dejar la liga en la publicación de este episodio. De verdad, vale la pena que lo leas y que lo compartas. La 10. ¿Qué dicen los estoicos? Escoge bien a tus amistades. Dice Marco Aurelio en sus meditaciones: examina los principios rectores de una persona, incluso aquellos de los sabios. ¿Qué cosas evitan? ¿Qué cosas persiguen? Como animales sociales que somos, la relación con nuestras personas marcará nuestra existencia. Así, escoger de quiénes me rodeo es una decisión de vida. Olvida la fama, el dinero, la posición social o el poder como criterio y observa los principios que rigen la vida de aquellos que tendrás cerca. Son las cosas que persiguen en la vida y cómo lo hacen lo que te dará la mejor pista de quiénes son y de lo que pueden aportar a tu vida. Observa también aquello que evitan, porque el carácter de una persona también está en aquello que dejan de hacer o en eso que dejan de decir. Rodeate de maestros de vida, de personas que tengan principios claros y los sigan. Suficientemente difícil es escoger un camino propio para además perderte en las divagaciones de aquellos que navegan sin rumbo. ¿Cómo escoges a quienes tienes cerca? El principio es rodearte de maestros de vida. El reverso de este principio es piérdate en las confusiones de otros. Una producción de... Lingo. Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego. ¿Qué se siente obtener el nuevo iPhone 16 Pro con ATT Next Up Anytime? Es como la primera vez que te salió bien la salsa picante de mamá. ¡Uf! el picante perfecto, la consistencia ideal. O como cuando hiciste el pozole de tu tío. O incluso cuando preparaste a la perfección el famoso flan de la abuela. Con ATT Next Up Anytime, puedes sentirte así una y otra vez. Descubre cómo obtener el nuevo iPhone 16 Pro con Camera Control por cuenta nuestra y el último iPhone cada año con ATT Next Up Anytime. La oferta de 0 dólares puede no estar disponible en futuros iPhones. La función Next Penny Time puede descontinuarse en cualquier momento. Sujeto a cambios, aplican cargos, términos y restricciones. Visita att.com diagonal iPhone para más detalles.